la violencia no cesa en el estado de Tamaulipas, la narcoguerra entre el Grupo Escorpión y la alianza criminal Zetas Vieja Escuela, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Metros, continúa su curso sin que las autoridades hayan podido revertir la ola de violencia. La ruta ribereña entre Reynosa y Río Bravo vivió una noche de balaceras que activó las alertas de seguridad en el aeropuerto más importante de la zona y dejó una panorámica al amanecer de vehículos y autobuses perforados por las balas, así como 3 personas abatidas a tiros, reportaron diversos medios locales. Las refriegas iniciaron frente al fraccionamiento El Campanario, en las proximidades del puente internacional de Reynosa a Far, Texas, que con los protocolos activados, obligó a la cancelación del último vuelo del viernes y el cierre del aeropuerto. La carretera Reynosa-Matamoros quedó bloqueada cuando los tripulantes del convoy compuesto por unas 30 camionetas monstruos detuvieron tráileres y camiones de carga para atrincherarse. Tras los enfrentamientos, elementos de la Guardia Estatal encontraron el cuerpo de un hombre con chaleco antibalas, acribillado, y sobre la carpeta asfáltica de la carretera, a unos 15 metros, estaba una camioneta Chevrolet color negro, con impactos de arma de fuego en carrocería y vidrios. En el lugar también fueron localizadas decenas de casquillos percutidos y manchas de sangre. Junto a la carretera quedó un segundo cuerpo de un masculino con impactos de bala, el cual vestía pantalón de mezclilla y playera negra, presunta víctima colateral. De acuerdo con los informes oficiales, proporcionados por la Fiscalía General de Justicia en la entidad, el saldo preliminar es de 3 muertos, uno de ellos sería uno de los atacantes y 2 más, civiles que transitaban por el lugar al momento de los enfrentamientos. También estaban 2 mujeres heridas, víctimas colaterales de la agresión armada, una contaba con una herida en un glúteo y la otra en un brazo. La actuación informativa de las autoridades ha provocado numerosas críticas en redes sociales, debido a que fue hasta la mañana de este sábado cuando la vocería de seguridad alertó del enfrentamiento, cuando este llevaba horas de haber cesado. Minutos después del aviso tardío, la misma vocería dio a conocer que la carretera estaba liberada. Cabe recalcar que estos enfrentamientos no son hechos aislados, pues prácticamente todos los días se registran hechos violentos en la entidad. Así quedaron las blindadas de los Zetas Vieja Escuela en González, Villarreal, tras un enfrentamiento contra los Escorpiones de Matamoros, cita la publicación que acompaña el video que ustedes observan en su pantalla. Los 3 juntos nos pegan la verga, hombre. Mira nomás, los hechos sucedieron este pasado miércoles, tras registrarse un fuerte enfrentamiento entre grupos armados contrarios, en el corredor agrícola San Germán, Francisco González Villarreal y la brecha 40, que comunica la colonia agrícola Francisco González Villarreal con la carretera federal San Fernando Reynosa, en la parte norte del municipio de San Fernando. El Mañana Tamaulipas informó que en esa ocasión ingresaron a la colonia antes mencionada alrededor de 40 camionetas con personas armadas. Elementos de la Guardia Nacional del Grupo Especial aseguraron en la zona de guerra varias unidades baleadas y armas de grueso calibre.